Hola chicas y chicos. Bueno, vengo del Lidl y vengo asustadísima. He ido a dar una vuelta y como tenía que coger dos bandejitas de carne, he aprovechado que vine el finde, he cogido un poco más de carne, no he cogido nada de verdura. Bueno, ya veréis, o sea, es una pasada. He cogido cuatro cosas contadas y 38 euros. Ahora cuando suba a casa os lo enseño. Bueno, ya he dejado las bolsas aquí. Bueno, una bolsa y el otro lo he tenido a mano. Ahora os lo enseño, pero antes os quiero enseñar. Tengo la casa un poco empantanada porque. ¡Ay! Se me mueve el trípode. A ver. Bueno, que os voy a enseñar. Tengo la casa empantanada porque no puedo ir fuera, pero nos cortan el agua en toda la mañana. Pues bueno, os voy a enseñar. La plantita como va, que ya ha resucitado un poco, pero creo, no lo sé, que yo no soy muy experta, que se me va a quedar el tiesto pequeño otra vez, o sea que igual tengo que volver a trasplantarla a la otra, porque está la pobre. Ahora le doy la vuelta a la cámara y os lo enseño. Mirad, aquí está la planta, ha subido, la verdad que la recorté bastante porque estaba la pobre ya que no esto. Pero yo creo que le he dejado como mucha raíz aquí. Y esto, bueno, voy a esperar unos días y si veo que no florece por los costados o que va vacía los costados, porque esta, no, esta es puñetera y se mueve. Lo voy a dejar así para que se mueva para ese lado y así van las hojas para ese lado. Así que así va mi trasplante. A ver qué tal. ¿Qué tal lo veis? Bueno, yo creo que bien, por lo menos no la he matado. Así que así va la planta. Bueno, y ahora me voy para la cocina y os voy a enseñar la mini compra que he hecho, que es que no tenía para comer carne hoy. Llevamos comiendo toda la semana casi, casi lo mismo y estamos un poco aburridos. Entonces, os voy a enseñar bueno, mini compra que he hecho. Pero es que madre mía, ahora os lo cuento. Espera que os ponga bien y os lo enseño. Bueno, os voy a enseñar, voy a preparar aquí todo porque veréis. Este vídeo va a ser súper corto, la verdad. Es que me veis corta, ¿no? Bueno, yo creo que ahora estáis mejor. Tengo un cabreo monumental, pero como no puedo decir tacos, porque si no YouTube me corta el vídeo, pues lo voy a expresar sonriente, porque así es lo que hay que hacer. Ya veréis, o sea, es que es una auténtica barbaridad. Barbaridad. A ver, esperar que yo termino pronto de sacar todo esto de. A ver. Ahí. Ya se me ha caído algo, como siempre en mis vídeos, siempre. Oh, y se ha roto la. Madre mía. Bueno, a ver. Yo primero os voy a enseñar los productos y luego os voy a decir cuánto me ha costado, ¿vale? Vuelvo a decir, no vuelvo a poner los precios de los productos porque no van a servir para nada. A ver, una estas de queso untable, no había light, no había azul, solo había este. Entonces me he cogido uno de estos. Dos de. Me cago en la leche. A ver, ahí. Dos de albóndigas de pollo para hacer albóndigas que nos apetece y no tenía nada en la nevera. Bueno, tengo pollo de muslo, no tengo nada más. No tengo nada más. Entonces digo, vamos a ir por el fin de semana y el fin de semana ya pensaremos qué hacer. Chorizo y salchichón. He cogido solo una de estas porque había solo una cajita y bueno, y a mí pues. Pues no es de mis productos preferidos, así, pero bueno, he cogido uno porque no tenía nada. Uno de lomo, de estos para que se lleve mi marido, que ya sabes que yo no como. Uno de chorizo.
Y esto ha sido el embutido que he traído. Ah, no, bueno, sí, perdón, 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 perdón. He traído dos de jamón este serrano. A ver, hemos visto el que menos sal tenía, porque estábamos buscando el que menos sal tenía. Y nada, este tiene 3,80 gramos por 100 gramos. Pero bueno, que esto es lo que hay. O sea que nos vamos a tener que adaptar a lo que hay. Yo no como jamón y ya está. Luego, unas chuletitas de lomo, uy, perdón, de cerdo, con hueso he cogido esta vez porque me parecen como más jugosas, no sé, me parece igual, igual. Mirad aquí, escalopiñas de añojo, que ya sabéis, nosotros no comemos apenas carne de añojo. Mirad el precio. O sea, por medio kilo, 5,32. Tócate la castaña. Un fuet, este es de tipo, no creáis que es de marca, sino de la marca Lidl. Dos gaseosas, porque no había nada de 00, solo había esto. Le he dicho, bueno, pues vamos a coger para el finde y me apetece un poco de refresco, porque iba a coger gaseosa 00, iba a coger Coca-Cola 00, nada, nada, nada. O sea que me he cogido dos de esas. Luego, un limpia suenos que quiero probar a ver qué tal, que no lo había probado nunca. Y le he dicho, bueno, pues lo vamos a coger. He ido a por Cache 7 y tampoco había. Luego he cogido esto de magro, que yo nunca lo he comido. Alta en proteínas, dice, fiambre. Me imagino que será, pues, como jamón cocido, jamón york, o así. He cogido para cenar a las noches, porque estoy todas las noches cenando ensalada. Pero claro, se me va a terminar el atún, se me va a terminar la lechuga, es que tampoco hay verdura. O sea que, bueno, sigo. Uno de pandilla. Uno de pelotazos, que eso sí que tienen pelotazos los que los tienen, porque los tienen bien gordos. Luego, pan para toda la semana. Ya hemos cogido aquí en la bolsa 7 integrales, que me dura toda la semana, porque yo he dejado de comer pan. Y esto lo congelo y me dura toda la semana. Y bueno, y como novedad para nosotros novedad, que yo igual, a ver, que igual eso estaba visto. Pero que hemos ido a la sección de magdalenas, porque para mi marido quería coger las magdalenas, que tampoco había. A pan Bimbo normal tampoco había. Bueno, y dicen que no hay desabastecimiento. Y un churro. Bueno, hemos cogido esta crema de cacao. Es 0%, según pone esto. A ver, pone hidratos de carbono 53,6. De los cuales 8 son, 8,1 son azúcares. Toma ya. Y valor energético, pues 482 kilocalorías por 100 gramos. Bueno, y aquí pone 0% de azúcares añadidos. Tengo una mala leche que no me sé ni las palabras. Y 0%. Mira, hemos cogido para, porque nos apetece y pute pelota, no tengo que dar explicaciones a nadie. Y bueno, ¿cuánto crees? No, 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 sí, aunque busque ya no, es que no he comprado nada más, porque todo lo demás tengo y solo era, he salido para la carne, que no tenía nada, y un poco embutido, que tampoco, solo tenía jamón cocido, no tenía ni jamón ni nada para que coma mi marido diferente. Bueno, ¿sabéis cuánto me ha costado? O sea, yo me he quedado, yo flipando, pero flipando. 38,31. ¿Qué? Me imagino que estaréis cabreadas igual que yo, pero igual, 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 igual que yo, o más, claro, porque nosotros somos dos, y bueno, pues bueno. Pero joder, pero la gente que sea 3, 4, 5, 6 de personas, o sea, que tengan niños y que tengan que darle. Yo estoy, bueno, estoy flipando. Estoy flipando. Yo no sé lo que va a pasar, no va a pasar. Oye,
Que si es culpa de uno, que si es culpa de otro. Y ahora dicen en la tele que son los culpables somos los consumidores, los que compramos de más. ¿Pero dónde vamos a comprar de más? Si es que no hay. Por lo menos en mi súper, ¿eh? Si no puedes comprar de más, ¿para qué vas a comprar de más? Yo estoy indignada, indignada. Yo no sé qué vamos a hacer, la verdad. Pues mira, a cuenta de toda esta historia, yo he gastado 1,5 kilos más. ¿Qué os parece? Que ya desde que empecé el tratamiento de la diabetes he bajado 12 kilos. Pues para mí me va a venir bien, pues nada, a base de agua y yogur es poco, claro. Fruta ya no me la como, la dejo solo para mi marido. Hoy fruta no hemos comprado porque había cuatro cosas y estaban por ahí para arriba. Y yo fruta he dejado de comer. Me como unos yogures o me como unas gelatinas. Así que, pues chica, a mí no me va a venir nada mal, yo puedo pasar, a mí no me importa. Joder, pero es. Uy, perdón. Pero es que. A ver, carne tienes que comer. Pescado fresco no hemos comido hace 20 días. O sea, que no, que. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Me imagino que estaréis todas igual y todos igual. Y cada vez que vais al súper estáis pensando. No, ya no lo que vas a comprar, sino lo que hay, lo que te va a costar, cómo lo vas a cocinar. Bueno. Horroroso, horroroso, horroroso. Bueno, esto yo voy a poner el título, la protesta. No voy a decir ni la compra, ni el paseo, nada. La protesta. Y así se ha acabado el asunto. Así me quedo más tranquila. Que total, ¿para qué me voy a quedar tranquila si nadie me va a, si nadie me va a oír? Bueno, si lo que estoy pegando es mi marido ahí atrás. Pero bueno, sin más. Bueno. Que os dejo, voy a colocar todo esto y como no tengo agua, no puedo poner lavadora, no puedo fregar el suelo, pues nada. Pues miraré por la ventana que hoy hace un muy buen día y hace mucho sol. Así que aquí dejo el vídeo con una sonrisa porque yo no soy de enfadarnos, sin de indignarme y lo digo educadamente. Y sé que habrá gente que lo estará pasando bastante, bastante mal y bueno. Ay, espérate, a ver cuándo viene la luz, la factura de la luz. Ya veremos, ¿sabes? Ya veremos. Así que aquí os dejo. Espero que, bueno, que lo llevéis bien. No lo vuelvo a repetir. Seguro que ya estáis haciendo vuestros cálculos y vuestros cabreos. Y ya está. Que os cuidéis mucho y hasta la próxima. ¡Agur!